También hemos estado limpiando los drenes fluviales. Nos ponen alerta porque ya nosotros habíamos limpiado anteriormente, pero hemos vuelto a limpiar para que prácticamente queden en óptimas condiciones ante las avenidas de aguaceros que se están pronosticando, ¿no? Esto con el sentido de evitar los anegos en las calles del distrito de Castilla. Sí, estos trabajos se vienen desarrollando continuamente a través del año, ¿no? Ayer hemos estado trabajando en San Valentín con la motoniveladora, arreglando la vía que colinda entre San Valentín y el Dren 1308, que esa vía llega hasta Señor de los Milagros, ¿no? La hemos estado arreglando. El IRSA Norte nos había proporcionado un poco de material y nosotros con la motoniveladora y la cisterna de la municipalidad hemos dejado prácticamente ya transitable, ¿no? El día de hoy también hemos estado en el asentamiento humano Los Almendros, tratando de mejorar este acceso, que es muy importante, porque conlleva a otros asentamientos humanos, llámese Nuevo Talarita, Nuevo Castilla, y otros asentamientos humanos, ¿no? Los Médanos también. Hacemos un llamado a los vecinos también para que contribuyan a tener limpias estas avenidas, ¿no? Son avenidas que transitan muchos vehículos, mototaxis, taxis, camionetas, ¿no? Y prácticamente a veces dan un mal aspecto debido a que los vecinos arrojan papeles, basura, y eso conlleva al malestar de los demás pobladores, ¿no?